¡Vivamos! Este miércoles 10 de agosto, la fiesta de San Lorenzo, el diácono San Lorenzo, mártir. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Leamos el Evangelio de hoy tomado de Juan, capítulo 12, verso del 24 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, ahí, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida solo se disfruta si se entrega. Aquí está la explicación en este texto bíblico de la pasión de Jesús. Sí, de la pasión de Jesús, que consiste en donar su vida, entregarla, entregar su vida. Solo se disfruta la vida si se entrega. El que se reserva la vida para sí, la perdió. Pero el que le entrega por amor, la ganó. Se trata entonces de vivir en el amor y la entrega. Entrega a los demás. Esa es la enseñanza de hoy. El grano de trigo, la semilla, que tiene que caer en tierra y morir para que fecunde, morir para multiplicarse, morir para dar vida, morir para entonces renacer, para ser fecundada la semilla. Hay que enterrarla, hay que enterrarla. Muriendo, entonces vuelve a la vida. Hay que morir para vivir, es como la transformación. Si el grano no cae en tierra y muere, entonces queda infecundo. Ese es el ejemplo del diácono San Lorenzo, mártir, en la fiesta de hoy. Recuerden que él querían obligarlo a entregar lo que le habían entregado a él para los pobres, entregárselo como al Estado, entregárselo como a los funcionarios, a los grandes de aquel momento, lo estaban forzando para que se lo entregara a ellos. Sin embargo, eso había sido entregado para hacer bienes a los pobres, ayudar a los pobres. Y él dijo que el mayor tesoro eran los pobres, que él estaba dispuesto a entregarle el mayor tesoro a ellos, que eran los pobres. Y por eso entonces lo apresaron, obligándolo a eso, y como no cedió a la petición que ellos querían, pues lo llevaron a una parrilla. En una parrilla lo pusieron para como una hoguera quemándolo. Y cuando ya estaba, que lo pusieron allí, ya estaba quemado de un lado, le pidió: vengan, colóquenme del otro lado. Y así murió en una parrilla. Murió porque precisamente él estaba seguro que el que pierde la vida por Jesucristo y el Evangelio la está ganando. Y que el mayor tesoro de la iglesia, decía, son los pobres, los necesitados, porque eso nos llevan a Dios. Porque a través de eso alcanzamos la salvación. Cuando Jesús dice: tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, tuve en la cárcel, tuve forastero, y lo hicieron conmigo, lo hicieron con uno de estos, conmigo lo hicieron. El mayor tesoro, ayudar
ayudar a los demás, abrir el corazón. Ojalá que nosotros también en el día de hoy entendamos esta palabra, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a quedar infecundo, pero si muere da mucho fruto. Fue lo que hizo Jesús, muriendo, cayendo, pero luego levantándose para la gloria de Dios en la resurrección. Que tú y yo también nos podamos levantar, que podamos ser grano que dé mucho fruto, porque vamos muriendo al pecado, muriendo al mal y resucitando con Cristo a la obra de bien, a la obra de misericordia y sobre todo entregándonos a los demás. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y por favor dale me gusta. Dios te bendiga.